Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de Pro Evolution Soccer 2016. Y bien, estamos aquí en lo que sería la primera ronda eliminatoria de la Eurocopa Francia 2016. Y bueno, me tocaba el partido contra Turquía, pero antes de pasar con ese partido, quería mandar un saludo a uno de ustedes, mis queridos suscriptores, ya que me lo han pedido en los comentarios. Y en esta ocasión los saludos son para BigMar69. Y amigo, te mando un saludo muy especial y al mismo tiempo agradecerte por el apoyo que le das a mis videos. Entonces en esta ocasión los saludos han sido para ti, BigMar69. Y si alguien más quiere un saludo, solo déjenme en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo estaré haciendo en el próximo video que suba. Así que dicho todo esto, vamos a pasar entonces con lo que sería el partido contra Turquía, que creo que me ha tocado un rival bastante fácil, porque a los otros les tocó Alemania en otra fase. Bueno, vamos a pasar, porque esto sinceramente vamos a ver qué tal nos va avanzar en el tiempo, y vamos a dejarlo, voy a dejar entonces con lo que sería el inicio del partido. Y bien amigos, hemos llegado a la fase eliminatoria de la Euro, todavía falta mucho, es un camino largo, pero seguramente coincidirán que la parte más linda de este tipo de competencias. Bien, empezamos entonces con este primer tiempo de este partido, ya de lo que sería la fase eliminatoria. Es un partido único, el que gana clasifica, así que pues tenemos que intentar buscar el triunfo aquí. Madre mía, el amor hermoso, así empezamos. Bien, perfecto, te recuperaste bastante rápido ahí. Madre mía, vamos de Bruin, ponte las pilas que no quiero quedar eliminado aquí. Quiero clasificar a la siguiente ronda. Y no sé, posible. Bien, vamos Lukaku, posiblemente me toque contra Alemania, pero bueno, primero hay que clasificar, porque todavía no se ha terminado este partido, apenas acaba de empezar, y quiero ganarlo, no quiero perder este partido, porque sinceramente, bien, perfecto, el último partido, qué bien, aquí vamos Underweider, qué barrida ahí más buena, la que me ha hecho este, perfecto, cuidado, cuidado, vamos a defender, bien, qué bien, ahí Witzel, ok, perfecto, vamos, es nuestra, vamos, no te quedes Mertens, te fuiste papá, me va a hacer una barrida aquí, bien, perfecto, vamos De Bruyne, qué bien aquí, es nuestra, perfecto, ahí está, Lukaku, uy papá, qué golazo, qué bien, ahí está el primer gol de Lukaku, Dios mío, no me lo puedo creer, cómo se acomodó ahí, perfecto, empezamos de maravilla el primer tiempo, el inicio del partido, con el primer gol, lo siento Babacán, pero bueno, ahí está, hemos abierto el marcador y qué buena la jugada ahí, aguanté lo justito ahí, se la armamos linda ahí con De Bruyne, perfecto, qué bien me salió, y gracias a la velocidad de Mertens ha sido este gol, la verdad, porque si no hubiese sido por él y Lukaku ahí con esa definición, genial, bien, perfecto, lo que le estaba diciendo es que en el partido anterior logramos derrotar a Suecia y con eso nos colamos a la fase a las fases eliminatorias. Y bueno, aquí ya estamos ganando 1-0, así que vamos a tratar de seguir así para ver si logramos clasificar a la siguiente ronda, que me podría tocar contra Alemania, que de hecho yo creo que contra ellos es que me va a tocar, sinceramente, si es que logran ganar su partido también. Cuidado, cuidado, porque Turquía no es que sea tan fácil que digamos también. Bien, perfecto, cuidado en defensa, que yo soy muy malo en defensa. Madre mía, si es que... ¡Oh, madre mía del amor hermoso! Me han anotado, si es que... Siempre que abro la boca yo me terminan goleando. ¿Por qué es así siempre? Es que me pasa siempre lo mismo, Dios mío. ¡Qué mal defendimos ahí! ¡Ay, ahora está celebrando Babacán! Bueno, ahí está el descuento de los turcos. Si es que lo sabía, que no me tenía que confiar. Pero bueno, por lo menos se pone interesante el partido. Así que pues tampoco es que sea malo. Es bueno para el espectáculo, aunque no para mí, porque ahora estoy bajo presión. Madre mía, el amor hermoso, qué bien definió ahí. Y no pudo hacer nada Courtois. Así que pues se empata el marcador. Madre mía, el amor hermoso. Bien, vamos a tratar de marcar otro gol entonces. Ok. Pues la verdad que sí, yo ya estaba. Madre mía, falta señor juez. Bien, es nuestra, párate desgraciado. Es que se quedan ahí tirados, reclamando. Cuidado, cuidado. Se me va. Cuidado, pero ¿qué les pasa a estos turcos? Tranquilos. No puede ser, Dios mío. Bien, perfecto, es de Witzel aquí. Bien, perfecto, genial. Vamos, De Bruyne, que tú eres el armador ahí, el organizador de juego. Perfecto, Lukaku. Vamos, te fuiste. ¿Quién es este? Este es Hazard. Bien, perfecto, es nuestra aquí. No me da tiempo para hacer el centro ya, pero vamos a intentarlo.
Vamos, perfecto. Lukaku, tuya, linda. Ay, Lukaku, ¿cómo me vas a fallar ese disparo ahí? Dios mío, si era toda tuya, desgraciado. Ay, Dios. Bueno, como sabrán, Lukaku es mi delantero titular en My Club. Así que pues, por eso es que he decidido jugar con Bélgica, porque me gusta mucho el equipo de Bélgica también. Y aparte de que tienen un equipazo, así que pues, vamos a ver si logramos llevarlo a que sean campeones. Bien, cuidado. ¿Cómo me están tocando este equipo? Sinceramente, ya aparecen hasta los del Barça. Madre mía, tranquilos. Bien, perfecto, recuperamos ahí el balón con lo que sería este Witzel, que es muy bueno en el medio campo. Bien, está solito por allá Vertonghen. No, madre mía, es que Vertonghen pues es central. Lo único que aquí está de lateral izquierdo, porque pues, qué bien, aquí la recuperamos. Bien, perfecto, vamos, vamos Lukaku. Madre mía, aquí está Lukaku. Uy, Dios mío. Bueno, estaba un poco complicado el cabezazo, la verdad. Hasta mucho hizo Lukaku ahí, creo yo. Pero bueno, por lo menos estamos creando oportunidades. Santo Dios. Vamos, que tenemos que ganar este partido. No lo quiero perder, no me quiero quedar eliminado en esta fase, que es de octavos de final. Es perfecto. Ah, pero es de ellos. Bueno, vamos a ver si logramos anticipar aquí. Ah, no puede ser. Bien, vamos Lukaku, desgraciado, ponte las pilas. Santo Dios. Este equipo turco está bastante bien organizado. La verdad es que me está costando más de lo que me esperaba. Pero bueno, por eso es que no hay que confiarse. Y es que yo soy muy malo en defensa, Dios mío. Ay, Dios mío, cómo lo sufro en defensa yo. Bien, perfecto. Nuestra, genial, ahí está. Vamos, Nainggolan, De Bruyne. Se va por allá. Ah, sí que lo sabía. Bien, se termina el primer tiempo 1-1, bastante parejo. Así que vamos a empezar con lo que sería el segundo tiempo. Entonces, hago un corte aquí y ahora seguimos. Bien, ya estamos aquí con lo que sería el inicio del segundo tiempo. He sacado a De Bruyne, he metido a Fellaini y también he sacado a Lukaku y he metido a Benteke, porque es el cambio natural que tengo. Perfecto, nos vamos por aquí. Bien, genial. Vamos, Hazard. Ah, no, se me quedó Hazard. Pero bueno, es que está bastante bien organizado el equipo de Turquía también, la verdad. Madre mía, el amor hermoso. Vamos, que tenemos que ganar este partido, desgraciados. No quiero perder. Bien, ahí está. Perfecto, nuestra. Bien, vamos a la INI. Santo Dios. Uf, qué lindo, papá. Uf, bien, perfecto. Vamos, uy, qué lindo, se las armamos. Esta tiene que ser gol. Vamos, uf. Bien, perfecto, ahí está el gol. Madre mía, el amor hermoso, pensé que no caía. Uf, y tenía que ser Mertens, que ya me ha echado varios goles. Es el tercer gol que anota, si más no recuerdo, pero no estoy muy seguro, la verdad. Qué buen gol ahí, la verdad. Uf, casi, si ese gol llega a salir con Benteke antes en la palomita que intentó hacer ahí, hubiese sido un pedazo de gol. Y es que qué lindo, se las armamos ahí. Pero bueno, gracias a Dios ha terminado en gol. Uf, Benteke, cómo la intentó ahí. Pero bueno, gracias a Dios estaba atento con Mertens para conseguir la ventaja en este partido que se me estaba complicando ya. Así que vamos a tratar de anotar otro para asegurar el partido, por Dios. Madre mía, estos turcos sinceramente me están causando más problemas de lo que me esperaba. Ya me imagino cómo irás a hacer si me toca jugar contra otro, contra un equipo más fuerte tipo Alemania. Santo Dios. Madre mía, ya dejen de tocar, desgraciados. Bien, perfecto. Santo Dios. Es que yo sí soy malo en defensa. Madre mía, no me gusta esto. Bien, es nuestra. Oh, le quedó el rebote ahí. Cuidado, cuidado. Perfecto, por fin recuperamos ese balón. Vámonos, Mertens. Bien, no, ahí no la quería. Ah, cuidado, cuidado. Bien, por lo menos están aquí ahora. Vamos, quiten ese balón, desgraciados. Qué mal me le estoy pasando. No me gusta cuando el equipo rival tiene mucho el balón. Ay, Dios, que no puedo quitar ese balón. Madre mía. Uf. Cuidado, cuidado. Pero qué demonios. Uf, por fin, Dios mío. Pero es que ni siquiera fui yo que la quité. Madre mía. Hazard, ponte las pilas, desgraciado. Bien, perfecto, vamos, Witzel. Bien, vamos, ese es nuestro aquí. Bien, perfecto. Ah, me lo anticipó el desgraciado. Madre mía, el amor hermoso, cómo me está costando este partido, la verdad. Es que se puede sentir que está difícil. Lo bueno es que ya vamos ganando. Mientras mantengan el balón ellos aquí no me importa, porque el partido es nuestro hasta el momento. Así que a ellos no les conviene esto. Pero, ¿qué pasa? No les puedo quitar el balón.
Pero qué demonios, cuidado, cuidado. Uf. Abre muy bien la defensa con este pase. Bien, perfecto, por fin recuperamos ese balón. Señores, genial. Bien, nos vamos ahí, era falta, pero bueno, yo creo que tenemos la ventaja, así que vamos a aprovecharla. Perfecto, nos han dejado solito aquí con Mertens, no me lo puedo creer. Otro centro aquí. Vamos, vamos, Benteke. Uf, Dios mío. Me la dejaron ahí irme y pues yo obviamente pues tenía que aprovechar esa oportunidad. Santo Dios. Tienes el balón. Madre mía, qué complicado se me puso este partido. Ay Dios. ¿Cómo están tocando? Bien, perfecto, es nuestra. Que no salga, que no salga. Bien, genial. Es que Alderweireld está mal, sinceramente. Bien, perfecto, te fuiste, Mertens. Aquí está, Benteke, desgraciado. Oh, maldición. Uf. Bien, perfecto. Vamos, que falta poco. Hay que aguantar. Lo lamento mucho. Uf, me lo quebré ahí, Arda Turán. Es que llegué tarde. Ah, que sinceramente. Ay, Dios. Madre mía. Por favor, no. No me lo puedo creer, pero ¿qué le pasa a este equipo de Turquía? Está muy difícil. Reventemos ese balón. Ah, se la di a ellos. Cuidado, cuidado. No puede ser que me vayan a anotar el gol. Bien, perfecto. Ya se termina el partido prácticamente. Si es que estoy pidiendo la hora. No me lo puedo creer. Reventemos ese balón. Madre mía. Uf, Dios mío. Santo Dios, ¿cómo me ha costado? No me lo puedo creer. Pero bueno, hemos logrado la clasificación. Muy difícil el partido, la verdad me costó bastante. Me costó más de lo que me esperaba Turquía. Pero bueno, ahí está Nicolás celebrando el pase a lo que serían los cuartos de final. Así que lo hemos logrado. Y bueno, vamos a pasar entonces a ver qué equipos son los que han logrado la clasificación. A ver contra quién nos toca en la siguiente ronda. Bien, aquí están los resultados. Suiza 1-1 contra Polonia, en serio. Y se fueron a los penales y pasó Suiza, no me lo puedo creer. Austria, España clasificó. Gales ganó a Turquía, a Ucrania, no me lo puedo creer. Dios mío, Gales anda soplando. Italia se clasificó, dejó fuera Portugal. Alemania, Dios mío, Alemania le ganó 4-2 a Eslovaquia. Yo creo que nos toca contra Alemania. Nosotros pues ahí, Francia dejó fuera a Suecia. Inglaterra dejó fuera a Islandia. Y entonces vamos a ver cómo quedan los emparejamientos ahora. Es increíble, me toca contra Alemania en los cuartos de final. Así que va a ser un partido muy difícil. Francia contra Inglaterra, santo Dios, qué partido, Dios mío. Suiza contra España. Y Gales contra Italia. Bastante buena se viene la cosa. Entonces, pero bueno, ese partido contra Alemania ya lo vamos a ver en el próximo video. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Y en la descripción del video encontrarán mis otras series, por si quieren echarles un vistazo. También están mis redes sociales por si deciden seguirme ahí. Así que muchas gracias por el video. Cuídense mucho. Adiós.